Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Querer es Tejer. Hoy te presento el bolso Japanese 3. Japanese porque tiene el cierre japonés, que consiste simplemente en que una asa pasa por dentro de la otra y de esta forma se cierra. Y 3 porque tiene tres posiciones para podérnoslo colocar. Una en mano, otra en hombro y otra en forma de bandolera. Yo me he hecho ya dos, porque la verdad es que es un bolso que creo que voy a utilizar mucho este verano, uno en blanco y el otro en color tierra. Es un diseño que no es difícil de realizar, te lo voy a dar paso a paso. Como ves, tiene tres posiciones para poderlo colocar. Una es para llevarlo en la mano, es decir, sería el capazo simple cogido por aquí. De esta forma cogeríamos el bolso en la mano simplemente. Esto sería con un asa simple. La segunda sería pasando una de las asas, la más corta, por dentro de las dos asas más pequeñas y de esta forma tirando de aquí nos quedaría un bolso perfecto y cerrado para poderlo llevar al hombro. Y la tercera, con el asa más larga, la pasaríamos por el asa pequeñita y de esta forma podríamos colgárnoslo a modo de bandolera. Es un vídeo que voy a hacer en español, pero voy a dejar alguna instrucción escrita en inglés. Instructions in English below. Para los materiales, yo he utilizado baby wool de Casa Sol. Y te cuento, si compras un cono de 500 gramos y lo quieres hacer de un solo color, con 500 gramos tienes suficiente. Si quieres dos colores, pues unos 400 gramos de un color y unos 150 del otro color. Lo importante es que trabajes con una aguja por debajo de lo que te pida tu fabricante. Por ejemplo, a mí Casa Sol me pide 6 y yo voy a trabajar con 5 para que me quede más compactado. Una aguja por debajo de lo que te pida el fabricante. De esta forma nos va a quedar el bolso más compacto. Y también vas a necesitar marcadores. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico, Magic Loop. Yo lo hago de esta forma tan sencilla, que simplemente me cruzo así. Fíjate, sujeto aquí en la intersección, aquí tengo un arito, e introduzco la aguja, cojo el hilo, lo paso, lo subo y ahora voy a hacer un punto bajo, single crochet. Este punto bajo no me va a contar como punto, simplemente es para sujetar el anillo mágico. Así. Esto es un anillo mágico porque se cierra. Ahora vamos a hacer dentro del anillo mágico, en la vuelta número 1, 12 puntos bajos. De esta manera, entro dentro, cojo el hilo, lo paso y hago un punto bajo. Hasta tener un total de 12 puntos bajos. ¿Ves que se pueden contar muy fácilmente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es ideal que los cuentes. Ahora tiramos del hilo del anillo hasta que se nos cierre por completo, cerrando de esta forma el anillo mágico y hemos acabado la vuelta número 1. Para la vuelta número 2, vamos a visionar bien nuestro primer punto. Si quieres los puedes contar para verlo bien. Recuerda que el primero que hicimos no cuenta como punto, es simplemente de cierre. Y vamos a hacer un aumento en cada punto. Un aumento consiste en hacer dos puntos en el mismo punto de base. A partir de ahora, cada vez que digamos un aumento, tendrás que saber, si no lo sabías, que es dos puntos juntos en el mismo punto de base. Es importante que a partir de ahora coloquemos el marcador, porque vamos a trabajar en circular. Así que en nuestro primer punto de aumento colocamos un marcador y vamos a hacer un punto de aumento en cada punto, es decir, en cada punto que nos viene vamos a hacer dos puntos juntos. En cada punto entro y hago un punto y otro punto junto. De esta forma, cuando llegue al final de esta vuelta, voy a tener 24 puntos, porque si tenía 12 y estoy haciendo 2 en cada uno de los puntos, al final de esta vuelta tendré 24 puntos bajos. Ahora llego al marcador, cuento mis puntos, que tengo que tener 24, quito el marcador y para la siguiente vuelta vamos a empezar haciendo un aumento. En la vuelta número 3 hacemos un aumento, es decir, ya lo sabes, dos puntos juntos en el mismo punto de base, colocamos el marcador y ahora hacemos un aumento y un punto sin aumentar, es decir, un solo punto por punto que nos viene. En el siguiente nuevamente un aumento, es decir, dos puntos en el mismo punto de base. Y en el siguiente un punto sin aumentar. Esta va a ser la secuencia. Un aumento, un punto sin aumentar. Un aumento, un punto sin aumentar.
hasta que llegamos al final del marcador. Tenemos ahora 36 puntos. En la siguiente vuelta quitamos nuestro marcador, en la vuelta número 4, y cogiendo las dos hebras vamos a hacer una fila de 36 puntos sin aumentos ni disminuciones. Colocamos siempre el marcador en el primer punto y vamos a hacer 36 puntos bajos. 1, 2, hasta que tengamos 36 puntos bajos. Esta fila es simplemente de puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. Así es como nos debe quedar y ahora vamos a la vuelta número 5. Quitamos nuestro marcador y vamos a volver a hacer un aumento, es decir, dos puntos juntos en el mismo punto de base y ahora dos puntos sin aumentar. Colocamos el marcador en el primer punto del aumento y ahora hacemos dos puntos sin aumentar. Un aumento, dos puntos, un aumento, dos puntos. Esta va a ser la secuencia en la vuelta número 5. Un aumento, dos puntos, un aumento, dos puntos. En total vas a tener 48 puntos cuando acabes esta vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a quitar el marcador en la vuelta número 6 y lo que vamos a hacer es simplemente un punto por cada punto que nos viene, con lo cual vamos a tener 48 puntos bajos en el alrededor de esta vuelta. Un punto en cada uno de los puntos que nos vienen, sin aumentos ni disminuciones. 48 puntos. Debes ir contando tus puntos para ver que siempre lo estás haciendo bien. Cuando hemos acabado esta vuelta, vamos a retomar en la vuelta número 7 los aumentos. Vamos a hacer en el primer punto un aumento y seguidamente vamos a hacer tres puntos sin aumentar. Colocamos el marcador en el primer punto del aumento y ahora hacemos tres puntos sin aumentar. 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer el aumento. Un aumento, tres puntos, un aumento, tres puntos. Al finalizar esta vuelta tendrás 60 puntos. Así toda la vuelta. Y cuando llegamos al final, en la vuelta número 8, quitamos nuestro marcador, entramos con punto bajo, colocamos nuevamente el marcador, siempre en el primer punto, y vamos a hacer una vuelta de 60 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. Así. Cuando llegamos al final, quitamos nuestro marcador y en la vuelta número 9 vamos a hacer nuevamente un aumento. Colocamos el marcador en el primer punto del primer aumento y ahora hacemos 4 puntos sin aumentar y esta va a ser la secuencia. Un aumento, 4 puntos, un aumento, 4 puntos hasta el final de la vuelta. Nuevamente un aumento y 4 puntos. Así hasta el final. Cuando llegamos al final, vamos a hacer de la vuelta 10 a la vuelta 15 vueltas sin aumentos ni disminuciones. Es decir, vamos a colocar el marcador y vamos a hacer 5 vueltas de 72 puntos bajos. 5 rows with 72 single crochet. Ahora nos va a empezar a dar este tipo de forma al no hacer aumentos ni disminuciones, va a empezar a subir la forma del bolso. Una vez hemos hecho las 5 vueltas sin aumentos ni disminuciones, en la vuelta número 16 vamos a retomar el aumento, vamos a hacer un aumento y colocamos el marcador como siempre en el primer punto y ahora vamos a hacer 5 puntos sin aumentar. 1, 2, 3, 4 y 5 y nuevamente un aumento 5 puntos, un aumento 5 puntos hasta finalizar la vuelta donde tendremos 84 puntos bajos. Ahora vamos a volver a dar vueltas sin aumentos ni disminuciones, es decir, de la 17 a la 22 vamos a hacer nuevamente 5 vueltas sin aumentos ni disminuciones, 5 vueltas de 84 puntos. 5 rows again without increase. Only 84 single crochet in each stitch, 5 rows. De esta forma acabamos subiendo un poquito más la altura del bolso y ahora vamos a la vuelta número 23. En la vuelta número 23 vamos a volver a retomar el aumento y vamos a hacer un aumento y 6 puntos bajos.
un aumento, colocamos el marcador y 6 puntos sin aumentar. Y luego de los 6 puntos sin aumentar, ya lo sabes, vas a hacer nuevamente un aumento. Un aumento, 6 puntos. Un aumento, 6 puntos. Al finalizar la vuelta vas a tener 96 puntos. Esto te debe quedar así, la forma de la base, y ya debes estar empezando a subir tu bolso. Yo lo que hago es colocarme marcadores. Cuando acabo la última vuelta de aumentos, me coloco un marcador en la vuelta que no he aumentado. Y ahora, de la vuelta 24 a la 29, vuelvo a hacer 5 filas sin aumentos ni disminuciones de 96 puntos. 5 rows again, without increases, 96 stitches, and then in row 30, we're going to double increases again. En este caso haremos un aumento y 7 puntos bajos después de haber hecho esas 5 filas sin aumentos ni disminuciones de 96 puntos. Y volvemos a retomar un aumento, 7 puntos, un aumento, 7 puntos, un aumento, 7 puntos en esta vuelta que nos va a dar ya un total de 108 puntos. Aquí es donde ya vamos a parar de hacer aumentos. Un aumento, 7 puntos, un aumento, 7 puntos en toda la vuelta. Y a partir de aquí, cuando llegamos al final, hacemos una y dos vueltas sin aumentos. Vuelta 31 y 32, single crochet. Sin aumentos ni disminuciones. 108 puntos, dos vueltas. Después de la vuelta de aumentos, dos vueltas sin aumentos ni disminuciones. A partir de aquí ahora vamos a hacer el punto acanalado. Fíjate que me coloco en el primer punto donde tenía el final de la vuelta y voy a hacer 15 cadenas hacia arriba. 15 chains. Desde aquí hasta arriba. Ahora voy a levantar una cadena adicional que no cuenta como punto, simplemente es para moverme. Me voy a ir a trabajar al segundo punto desde la aguja y voy a hacer 15 puntos bajos, uno en cada punto que me viene de la cadena. Así. Entro en cada uno de los puntos y voy haciendo 15 puntos. Es importante que cuentes estos puntos. 15 puntos. 15 single crochet from the top to the base. 15, 15. Cuando llego a la base, esto es importante que lo vayas haciendo siempre bien, que cuentes los puntos y que te fijes muy bien. Cuando llegas a la base, fíjate bien, este punto ya está cogido. Nos vamos al siguiente punto, ahí, y vamos a hacer dos puntos rasos. Two slip stitch. Uno. Ups, que se me escapa. Y en el siguiente punto, otro punto raso. En el siguiente que nos viene ahí, otro punto raso. Pasamos y punto raso. Fíjate que lo hago muy lentamente para que lo veas muy bien. Bien, uno y dos puntos rasos. Ahora giramos. Turn your work. Y saltamos los dos puntos rasos. Skip the two slip stitches. Saltamos los dos puntos rasos. Y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos, pero solo en la hebra trasera. Saltando esos dos puntos rasos, mira que cojo la hebra de detrás. Y hacemos 15 puntos bajos en la hebra trasera. 15 single crochet only in the back loop. Solo en la hebra trasera. Y los cuento. 1, 2, 3, 4, hasta tener 15 cuando llegue arriba. A partir de ahora solo vamos a trabajar en puntos bajos por la hebra trasera. Esta de aquí, la de detrás. Vamos subiendo así hasta el final y lo que te aconsejo es que vayas contando tus puntos. Cuando llegas al final, este es el último punto, el número 15. Hago un punto cadena, que como sabes es solo de giro, no cuenta como punto. Giro la labor y vuelvo a hacer 15 puntos hacia abajo solo en la hebra trasera, en el segundo punto, este no, en el segundo. Cojo la hebra de detrás y voy haciendo 15 puntos hasta llegar abajo. Así va a ser todo el trabajo. Vamos a ir repitiendo así todo el contorno del bolso. 15 puntos en la hebra trasera hasta llegar a la base.
Así nos debe quedar y vamos contando nuestros 15 puntos hasta llegar a la base. Y cuando llegamos a la base, este es mi punto número 15, cojo solo la hebra de detrás y me fijo muy bien en cuál es el último punto que he tomado. Es que ya daba dando la forma de tejido acanalado. Entonces, este punto ya lo he tomado, no lo trabajo. Me voy al siguiente punto y hago dos puntos rasos, igual que hice la otra vez. Entro y paso de un lado hacia el otro punto raso. Y ahora me voy al siguiente punto y vuelvo a hacer otro punto raso, dos puntos rasos. Uno y dos. Giro la labor y salto esos dos puntos rasos. Los evito. Uno y dos. Uno y dos. Los salto. Y me voy al primer punto bajo real y ahí, cogiendo la hebra de detrás, vuelvo a hacer 15 puntos bajos en la hebra trasera. Y así voy repitiendo todo el contorno del bolso de arriba abajo. Repito de arriba abajo todo el rato el mismo proceder. Hola, ¿qué tal? ¿Estás viendo este patrón y te gusta? Esto no es un vídeo en el que simplemente exprese mi opinión, sino que es un patrón que he realizado con muchísimo cariño. Ahora tienes la opción de agradecerlo mediante la opción gracias. Está justamente debajo de donde tienes la opción de me gusta y suscribir. Ahí puedes enviar un agradecimiento al canal con la cantidad que tú desees, es un solo pago, y si no puedes hacerlo, recuerda suscribirte y darle me gusta al vídeo. Hacer este tipo de aportaciones me ayuda a seguir subiendo vídeos de calidad y además me hace saber que estás valorando mi trabajo. En la barra de debajo del vídeo vas a poder encontrar esta opción de gracias y vas a poder hacer la aportación que tú quieras en el momento en el que tú quieras. Lo bueno de este tipo de vídeos es que puedes ver el patrón primero y después puedes decidir si quieres o no aportar. Me puedes encontrar en Instagram como quererestej. Si haces alguna aportación, me encantará que me lo digas por allí también para agradecértelo personalmente. Seguimos con el patrón. Como ves, trabajando de esta forma ha quedado el punto acanalado en todo el contorno. Así. Este es el punto acanalado que se hace también para puños y demás. Y aquí yo ya he llegado al final, ¿vale? Estoy haciendo mis últimos 15 puntos de subida por la hebra de detrás. Así voy contando mis puntos. Hasta que llego al final. Esto es lo que he ido haciendo en todo el contorno del bolso. Cuando llego a mi último punto, siempre con la hebra de detrás, levanto un punto cadena, giro la labor y bajo los 15 puntos hacia abajo en la hebra de detrás. Cuando llegue abajo en esta fila, ya te darás cuenta que habrás llegado al final del bolso, ya no vas a tener más puntos, te van a quedar solamente dos en la base, con lo cual eso quiere decir que ya hemos acabado de dar el contorno y lo que tenemos que hacer ahora es cerrar. Aquí tengo mis últimos 15 puntos por la hebra trasera y aquí me quedan dos puntos en la base. Pues este ya está cogido y tengo dos puntos libres en la base. Hago mis dos puntos rasos y ahora ya lo que haríamos sería cerrar el bolso. Ya nos encontramos aquí con la cadena con la que iniciamos, con lo cual vamos a cerrar el bolso, pero antes de cerrarlo le vamos a dar la vuelta para coserlo desde dentro. Es decir, vas a coger, estás aquí, y vas a tirar un poquito del hilo para que no se te deshaga y le vas a dar la vuelta como si fuera un calcetín al bolso. Ahora colocas bien las dos partes. Son 15 puntos a un lado, 15 al otro, con lo cual es muy sencillo. Y vamos a coser un punto con otro. Puedes coserlo en punto deslizado. Mira, cojo una hebra de un lado, otra hebra del otro lado. Y puedes hacerlo en punto deslizado, que sería así. O puedes coger una hebra de un lado y otra hebra del otro lado. Y hacerlo en punto bajo, que sería así. Lo importante es que quede cosido. Yo lo voy a hacer en punto bajo porque es un poquito más fuerte y como estamos en la parte de detrás, luego esto no se va a apreciar nada. Y así voy trabajando punto por punto hasta que llego al final haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos.
Cuando llego aquí al final, cojo mi último punto con el último punto y cierro con punto bajo. Bien, listo. Ahora le vamos a dar nuevamente la vuelta al tejido y verás que la costura queda por la parte interna y esto queda inapreciable. Así. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a tener los 108 puntos que teníamos de salida. Es decir, vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que nos van viniendo y debemos tener 108 puntos. Si ves que no lo acabas de tener claro, puedes hacer un aumento o una disminución, pero fíjate que es bastante intuitivo. Vamos a hacer tres filas de puntos bajos. Ves que vas a ir viendo, pones ahora el marcador aquí, porque vamos a trabajar en circular nuevamente. Y vas a ir viendo bastante claro dónde tienes que ir clavando en cada uno de los huequecitos un punto bajo. Debemos tener 108 puntos nuevamente. Si por lo que sea estás haciendo un punto de más o un punto de menos, haz un aumento o una disminución antes de llegar al final, ve calculando, porque debemos tener 108 puntos nuevamente. It's very important to have your 108 stitches again. So if you need, you can do an increase. But it's important to have 108 in each row. And we are going to do three rows with this number of single crochet. Damos tres vueltas de 108 puntos alrededor. Tres vueltas. Y ahora vamos a retomar cambiando el color. Cada vez que llegas al final, por ejemplo, yo aquí me está sobrando un punto, pues simplemente lo que voy a hacer es saltármelo y aquí tengo mis 108 puntos, me voy directamente aquí y retomo haciendo 108 puntos. Coloco mi marcador y voy a dar de esta manera tres vueltas de 108 puntos. Así te debe quedar las tres vueltas que hemos dado con el mismo color y ahora podrías elegir seguir con el mismo color, con lo cual no necesitarías cambiarlo, o puedes hacer como yo, que lo que voy a hacer es cambiar el color en la siguiente vuelta. Vamos a dar tres vueltas en blanco, hago un punto bajo, no lo cierro, he cortado ya el hilo de color tierra y coloco el color blanco. Lo paso de esta manera. Ajusto bien, dejo las hebras aquí para ir escondiéndolas y voy haciendo 108 puntos. Coloco aquí el marcador nuevamente porque vamos a dar tres vueltas más de 108 puntos, pero ahora en color blanco. Un punto en cada punto mientras voy escondiendo las hebras. De esta manera te debe quedar una, dos y tres vueltas. Ahora estamos aquí, hemos acabado la tercera fila de puntos bajos. Vamos a contar 34 puntos. 34 puntos. Y en el punto número 35 vamos a colocar un marcador. Ahora de aquí, desde el marcador, vamos a contar 20 puntos. 20 y colocamos otro marcador ahí y nuevamente volvemos a contar 34 puntos libres y volvemos a colocar otro marcador. 34 puntos libres, colocamos otro marcador y contamos 20 puntos desde el marcador, 20 puntos nuevamente y nos encontraremos con el inicio. Ahora lo vas a ver mucho más fácil. Aquí hay 20 puntos, 34 a un lado, 20 puntos y 34 al otro. Lo que vamos a hacer primeramente es, aquí nos encontramos con el inicio, vamos a hacer 34 puntos bajos, es decir, desde el marcador primero vamos a empezar a hacer 34 puntos bajos. 34. Así, desde el marcador, hasta que llegamos al siguiente marcador. Aquí es donde empezamos, 34 puntos bajos. Llegamos al marcador donde dijimos que dejábamos 20 puntos libres, estos 20 puntos que son libres, y aquí lo que vamos a hacer es el primer asa, el asa que va a servir para llevarlo en la mano. Vamos a hacer para ello 20 puntos de cadena. 20 puntos de cadena, 20 chains. Y luego vamos a hacer con estas 20 cadenas, lo vamos a unir en el marcador que teníamos aquí, que separaba los 20 puntos, aquí. Hacemos un punto bajo. Y ahora nuevamente vamos a volver a hacer 34 puntos bajos hacia el otro lado. Aquí ya tenemos un asa, el asa para coger el bolso de mano. Vamos a volver a hacer 34 puntos, uno en cada punto,
hasta el otro lado. Y cuando llegamos al espacio donde tenemos los 20 puntos libres, volvemos a hacer 20 puntos cadena para hacer el siguiente asa. 20 puntos clavamos en el final, donde teníamos los 20 puntos libres, y seguimos trabajando. Ahora lo que vamos a hacer es tres vueltas de puntos bajos. Ya tenemos las dos asas montadas. En la parte que dejábamos los 20 puntos libres, tenemos las 20 cadenas que son el asa. Y ahora vamos a hacer puntos bajos simplemente, es decir, tres vueltas en las que vamos a hacer un punto bajo en cada punto que nos viene mientras estamos trabajando en el tejido del bolso, hasta que llegamos a la cadena. Cuando llegamos a la cadena, mira, de las tres hebras, voy a dejar dos arriba y una abajo para que quede un poco más compactado, de esta manera, y voy a hacer mis 20 puntos de cadena. ¿Ves? Aquí tengo las tres hebras. Dejo dos arriba de la aguja y una debajo y hago mis 20 puntos bajos, pero simplemente estoy haciéndolas ahora en el asa. Y simplemente va a ser esto, ir haciendo tres vueltas de puntos bajos. Cuando esté en el tejido, punto bajo simple, cuando esté en el asa, de esta forma. Así voy a dar tres vueltas. Aquí ya tengo una. En la parte donde está el tejido voy haciendo simplemente punto bajo, un punto bajo sobre cada uno de los puntos. Y cuando llego al asa, voy trabajando punto bajo sobre cada punto de la cadena, de la forma en la que te he explicado. Dos arriba y uno abajo. Así. Y ahora lo que voy a hacer es dar tres vueltas para que nos quede más anchita el asa de mano. Tres vueltas de puntos bajos en todo el alrededor. De esta manera nos queda así, más ancho el asa. He dado tres vueltas de puntos bajos en todo el alrededor. Ahora lo que vamos a hacer es montar el asa que irá al hombro. En uno de los lados vamos a montar el asa que va al hombro. Para ello estamos aquí ahora mismo, hemos acabado de hacer la última vuelta, el último punto bajo, la última tercera fila en puntos bajos. Estábamos aquí y vamos a ir haciendo, aquí habíamos acabado y vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar al siguiente asa. 8 puntos antes del siguiente asa, fíjate que dejo 8, 8 puntos. Aquí vamos a hacer el asa para el hombro, es decir, vamos a hacer 40 puntos cadena. Es un asa que luego, cuando la metamos en el interior de las dos asas pequeñas, nos va a dar una altura para llevar colgado al hombro. Hacemos 40 puntos de cadena, nos vamos a buscar el asa. Y saltamos desde el asa nuevamente 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el punto número 8 entramos y hacemos un punto bajo. Así. Y ahora seguimos trabajando en puntos bajos. Aquí ya tenemos montada el asa de hombro. Ahora seguimos trabajando en puntos bajos hasta llegar al otro asa. Trabajando en puntos bajos, aquí ya tenemos una montada, y cuando llegamos a 8 puntos antes del asa, 8 puntos antes del asa, vamos a montar el asa que irá al hombro, que se consta de 90 puntos cadena. Esta será la más larga, que será la que llevaremos cuando queramos llevarlo en bandolera. Hacemos 90 puntos de cadena, volvemos a posicionarnos donde estaba el asa pequeñita y contamos 8 puntos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí entramos y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos cuando las asas pequeñas, pero simplemente que vamos a tener las cadenas más largas. Vamos a dar tres vueltas de puntos bajos en los cuales, donde tenemos el tejido, simplemente hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos y cuando llegamos a las cadenas, nuevamente hacemos un punto bajo en cada una de las cadenas, dejando dos arriba y una debajo para que nos quede más limpio. Así. Y de esta forma vamos a dar tres vueltas para darle forma y consistencia a las asas. Aquí ya tenemos una asa corta y una asa más larga, que son las que nos van a servir para poder llevar el bolso en estas tres posiciones. Antes de cerrar, tiramos del hilo, cortamos, cogemos con una aguja lanera y pasamos ahí, ajustado el hilo. Cogemos, saltamos un punto, venimos de delante hacia atrás y de detrás hacia adelante para
que cierre un poquito mejor este remate del bolso y ahora simplemente escondemos la cola de hilo. Yo siempre te aconsejo que des una puntada hacia un lado y otra puntada hacia otro lado para que no se nos escape. Así, te va a quedar ahora solamente decorarlo y elegir cómo lo quieres llevar, si en la mano, si en el hombro o si en forma de bandolera. Simplemente con este gesto de poner un asa el más corto o un asa el más largo, vas a poder llevarlo de una u otra forma. Y si no quieres poner ninguna de las dos asas, colocas las dos asas largas dentro del bolso y lo coges así como un capazo normal. Espero que te haya gustado el tutorial. Muchísimas gracias por dejar tu me gusta en el vídeo, por suscribirte y muchísimas gracias si además decides hacer un super thanks en el canal. Te espero en Instagram. Gracias y hasta pronto.